El alcalde provincial, ingeniero Edgar Marrero Saucedo, acompañado del regidor provincial Jonathan Urbina Mancio, hicieron entrega de más de 20 uniformes a los policías municipales a fin de lograr que cuenten con equipamiento digno para realizar sus labores diarias. Debemos de hacer un buen trabajo, que ser honesto. Y ser honesto significa defender su trabajo y el frijol de sus hijos. Yo solamente les pido eso. Hay que darle ayuda y apoyo al comerciante informal, pero no hay que darle la... No hay, si usted le da la mano, ellos se van también hasta el codo. Pero sí hay gente, hay mujeres que son padre y madre, son mujeres abandonadas, son viudas, tienen hijos en la universidad, y es gente que se mata chambeando de temprano. La finalidad de la entrega es brindarles todas las herramientas necesarias para que les permitan desarrollarse en mejores condiciones su trabajo. En su mensaje, el alcalde reiteró su total apoyo. Asimismo, lo felicitó por el buen desempeño de sus labores diarias en la lucha de mantener el orden en la ciudad. Los invito a que nos ayuden en esta tarea, que no es fácil, que es la de salvaguardar a los ciudadanos. No olviden su labor principal de dar protección, seguridad, atención y sobre todo de tranquilidad a todos los barranquinos. Y así, juntos formaremos un entorno en donde vivir en paz y armonía, enfatizó. Hay que instalar el orden, pero no debemos dar mal ejemplo. Si un policía municipal es coimero, solamente si de todos uno es coimero probado, todos van a estar embarrados. Los uniformes para los policías corresponden a un pantalón, camisa, zapatos de cuero, casaca modelo piloto, marbetes, gorras, varas de ley y portavara. Finalmente reiteró su compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad y el orden de la provincia de Barranca. Que un uniforme pues sea la identidad, no solo de un bonito uniforme, sino de una buena gestión. Muchísimas gracias.